En esta ocasión vamos a ver cómo podemos cambiar el nombre de máquina de un servidor Ubuntu 18.04.3 LTS con la descarga alternativa. O sea, es un sistema que se ha instalado a partir de una ISO con instalador de Debian. Sabemos que ahora podemos descargar dos ISOs de esta versión de Ubuntu. Si vamos aquí a descargas, Ubuntu Server, la 18.04 LTS, aquí bajaríamos una versión de Ubuntu Server que está orientada a lo que sería el cloud, un cluster, pero con un instalador nuevo. Nosotros vamos a utilizar una versión de este sistema operativo que conserva el instalador de Debian antiguo y además está orientado más para un servidor independiente. Lo podríamos descargar yendo aquí, ¿vale? Desde aquí es donde hemos descargado la ISO para hacer esta máquina virtual. La máquina virtual, bueno, pues aunque para este vídeo no tenga mucha importancia, lo tenemos configurado a la red como adaptador puente. Accedemos a la máquina, nos damos cuenta que el nombre de la máquina es Ubuntu, aquí ya lo vemos, nos logueamos. Aquí también vemos que el nombre de la máquina es Ubuntu, pero si quisiéramos saberlo de una forma segura, se lo podemos preguntar al sistema con el comando hostname. Este comando nos devuelve el nombre actual de la máquina. Ese mismo comando es lo que vamos a utilizar para cambiar el nombre. Pues lo vamos a ejecutar con sudo hostname y el nombre que queramos darle, por ejemplo srv. Introducimos nuestras credenciales y ahora, aunque veamos que sigue manteniendo en el prompt Ubuntu, cuando ya le preguntamos a la máquina por hostname, ya nos da SRV. Incluso si saliésemos de la sesión, vemos que ya ha cambiado por SRV. Volvemos a entrar. Vale, aunque ya hemos cambiado el nombre, tenemos un problema, que en cuanto reiniciemos la máquina volverá al nombre anterior. Para evitar esto, lo que tenemos que hacer es cambiar el contenido de un archivo. Para ello vamos a utilizar el comando sudo bi y el archivo etc hostname. Como vemos, mantiene el nombre original, lo vamos a cambiar por SRV, guardamos y salimos. De esta manera, cuando se reinicie el equipo, mantendrá el nombre que nosotros le hemos dado en estos momentos. Recordaros que esto sirve tanto para un Ubuntu Server con la descarga alternativa, pero también con la descarga por defecto, la descarga live. Lo único que en este caso tendríamos que hacer un paso más, pero no lo vamos a tratar en este vídeo. Lo último que vamos a hacer será acceder al fichero etc/host en el que vamos a cambiar todas las veces que nos aparezca el antiguo nombre por el nombre nuevo. Por ejemplo, aquí que tenemos Ubuntu, lo vamos a cambiar por SRV. Simplemente salimos y guardamos. De esta manera, lo que estamos haciendo es actualizar la tabla que hace la traducción local entre nombre y dirección IP. Ahora, si queréis, lo que vamos a hacer es comprobar que realmente cuando reiniciamos la máquina conserva el nombre que le acabamos de dar. Por ejemplo, podemos reiniciar la máquina y comprobaremos este aspecto. Como veis, aquí ya indica el nuevo nombre que hemos dado antes, SRV, y si entramos dentro de nuestra sesión, vemos que también conserva el nombre.
incluso con el comando hostname nos devolverá el nombre que hemos configurado. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.